Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Señor. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous parle du règne de Dieu, le règne de Dieu. Mais où règne-t-il, Dieu? Hermanos y hermanas, el Señor nos habla sobre el reino de Dios, pero ¿dónde? ¿Dónde es que Él reina? Le roi de France, le roi de Pologne et le roi d'un territoire particulier. Para nosotros, el reino siempre se refiere a un territorio, a un lugar. El rey de Francia, el rey de Polonia. Los judíos tienen la tierra prometida. Parle d'une terre d'islam. Los musulmanes, cuando en algún lugar son la mayoría, hablan del país islámico. El territorio donde Jesús reina. ¿Y dónde entonces se encuentra el territorio de los cristianos? ¿Dónde está el territorio en el que Jesús reina? Somos más de 2.000 millones de cristianos y no sabemos dónde está el reino de Cristo. El royaume du Christ, c'est votre cœur. Porque el reino de Cristo no es un territorio. El reino de Cristo es vuestro corazón. Un petit peu d'amour, une toute petite graine, même toute petite, soyez sûr que Dieu vient lui-même la remplir de son amour. Y si en vuestro corazón hay al menos un poquito de amor, como un pequeño granito, quedad seguros que Dios viene a llenarlo con su amor. Sera comme la graine de moutarde et deviendra peut-être la plante la plus importante de votre jardin potager. Y onda c'è to zrno, y ese granito de amor, como el granito de mostaza, crecerá y se convertirá en el árbol más grande en vuestra huerta. El mensaje de la Virgen aquí en Medjugorje dice: paz, paz, paz. No hay violencia, no hay conquistas, no hay sangre, no hay guerra. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si tu m'entends et si tu m'ouvres, j'entrerai et je prendrai mon repas avec toi. Jesús nos dice:
Jesús nos dice, he aquí que estoy en la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y si me abres la puerta, entraré a ti y comeré contigo. A la puerta de nuestro cœur, mais pour cela, il faut d'abord l'entendre, l'écouter, et ensuite poser un acte de liberté pour lui ouvrir la porte de notre cœur. El Señor llama a la puerta de nuestro corazón. Por eso, primeramente hay que escuchar para poder oírle. Y luego, en la libertad, hay que abrir la puerta y dejarle que entre nosotros. Au début, peut-être, s'agit-il d'une toute petite graine, parce que tout simplement, on ne lui fait pas trop de place au Seigneur. Al comienzo, tal vez, se trata de un pequeño granito, porque al Señor no le dejamos mucho espacio. Peut-être une heure passée à la messe le dimanche et nous pensons quelquefois que c'est déjà beaucoup. Možda neki kratki trenutak, talvez algún breve momento de oración durante todo el día, o la misa del domingo, a veces pensamos que eso ya es mucho. Y la Vierge qui appelle à la conversion. Pero si le dejamos a Jesús que entre en nuestro corazón, eso puede cambiar toda nuestra vida, como la Virgen dice cuando nos invita a la conversión. Cuando Jesús entra en un cœur, il change notre regard sur Dieu et sur les autres. Jesús entra en un corazón, cambia nuestra mirada a Dios y a los demás. Nos sœurs, nous le regardons comme Jésus et nous savons admirer ce qu'il y a de beau en eux. En vez de mirar todo lo que no está bien en nuestros hermanos y hermanas, miremosles como les mira Jesús y aprendamos a maravillarnos de todo lo bueno en ellos. Vous allez vous désespérer avant de commencer. Eso, nuestro trabajo será transformado si barréis la casa. Mais si vous pensez aux gens qui vont venir, si miráis, heureux d'être accueillis d'une manière digne, eh bien, el polvo sera moins lourde. Os desesperaréis antes de empezar, pero si pensáis en las personas que vendrán a vuestra casa y que serán felices porque han sido recibidos dignamente, el trabajo va a ser fácil. El reino de Dios está en vuestro corazón y la puerta de vuestro corazón es el amor. Si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons notre demeure. Jesús nos dice, si uno me ama, el Padre y yo iremos a él y habitaremos con él. C'est-à-dire l'amour même de Dieu qui vient en nous et qui porte en lui la présence du Père et du Fils. Ese es el don del Espíritu Santo que Jesús ha prometido, lo que significa el amor del Dios mismo, que viene a nosotros y trae consigo la presencia del Padre y del Hijo. Capable d'aimer, nous aimons nos enfants, nous aimons notre époux, nous aimons nos amis. Hermanos y hermanas, sabemos que somos capaces de amar. Amamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Nous le savons bien, Jésus le dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire?
Ese amor siempre es limitado porque Jesús nos dice, si amáis a los que os aman, en ello no hay nada especial. Nuestro amor, cuando encuentra un obstáculo, una resistencia, se agota fácilmente. Pero, contrario a ello, cuando recibimos el amor de Dios, como Jesús nos lo pide, cuando dice, amad los unos a los otros como yo os he amado, connaît une croissance sans limite à la mesure de Dieu. Sí, aunque sea un granito pequeño, crece infinitamente según la medida de Dios. Amén.